Buenos días, bienvenidas una vez más a este su espacio de todos los viernes de Arraigadas, el videocast semanal de Aviva Nuestros Corazones. Contenta de estar nuevamente con ustedes esta semana y eh, compartir y bueno, recordando nuestro pasado viernes, tuvimos nuestro eh, Arraigadas interactivo. Eh, y también, donde estuvimos dando la, las ganadoras de este giveaway, de este libro que estamos estudiando juntas, que es el de No seas una mujer controladora. Y tal como le decía la semana pasada, estamos altamente eh, bendecidas, si podríamos decir así, y, y agradecidas al Señor por todas y cada una de ustedes, amadas hermanas, que compartieron sus testimonios. Realmente. Fueron muchos, no les voy a decir el número, pero fueron muchas las que participaron. Y realmente para todo el equipo que estuvimos eh, leyendo sus testimonios fue de gran ánimo. Y pues lo que queremos hacer es en los próximos programas eh, que nos quedan que tienen que ver con esto, pues vamos a estar compartiendo también testimonios que ustedes ha, han enviado y que yo creo que así como fue de bendición para nosotros, va a ser de bendición para ustedes. Y bueno, esta semana continuamos con esta serie de No seas una mujer controladora, bueno, basado en el libro de No seas una mujer controladora y estamos viendo diferentes mujeres de la Biblia eh, y cómo fue su su Relación o su situación con el control. Y el día de hoy eh, tenemos una, otra, otra de las mujeres, y para esto, bueno, hoy tenemos una invitada, pero súper especial, porque es parte de nuestro equipo de Aviva Nuestros Corazones. Algunas de ustedes la han visto por ahí, eh, ya sea su nombre, que dirán cómo se pronuncia el nombre de ella, o por ahí la han visto en alguno de los reels de MB365 y es nuestra querida. Yo le digo así: somos Amigas, por eso se lo digo, es nuestra querida gringa de Aviva Nuestros Corazones, Nicole Jerogue. Nicole, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Me alegro de estar por aquí en Arregadas por la primera vez. Y si uh -huh. pronunciaste bien mi apellido, Nicole Jerogue. Entonces, sí, soy parte del equipo de Aviva, pero normalmente muy detrás de la pantalla. Uh -huh. Pero cuéntanos un poquito, Nicole, porque dirán las, las personas, ¿cómo así? Pero, pero ella habla bien el español. Cuenta uh -huh. un poco de, de quién eres y qué haces para nosotros en Aviva Nuestros Corazones. Bueno, sí, soy la única gringa en el equipo de Aviva. Yo vivo en los Estados Unidos, en el estado de Indiana, cerca de Michigan, donde está la oficina principal de Reviver Hearts, donde está la oficina de Nancy, aunque no estoy en su oficina ahorita. <laughs> ah, ella está grabando en otro lugar. Entonces, lo que yo hago con Aviva es yo manejo todos los eventos, las conferencias de Mujer Heredera y otros eventos um, solicitados o invitados. Entonces, ayudo y trabajo con todos los de nuestro equipo. Entonces, y también, porque estoy aquí en la oficina, ayudo a estar, mantener comunicación entre todos los departamentos en inglés y español y las necesidades. Entonces sí, y aprendí español hace años cuando uh -huh. estudié un poco en España, en la universidad, pero también viví en Venezuela. Ah. Entonces siempre tengo un corazón para Venezuela. Entonces aprendí uh -huh. el español allí, uh, Entonces sí. Qué bueno, qué bueno. Y es alguien muy especial para todos nosotros en Aviva Nuestros Corazones. Así que estamos contentos, Nicole, de que estés aquí. Eh, compartiendo con nosotros sobre este tema. Y Nicole, antes de empezar, como mencioné, los tantos testimonios que recibimos. Eh, y bueno, Nicole sabe porque empezaron a entrar correos, correos, correos. Nicole, ¿qué pasó? Entonces, de ahí salieron los testimonios. Quiero compartir este en particular, antes de empezar, eh, pues con la mujer que vamos a estar hablando hoy. Y. Esta chica eh, que nos escribe eh, tiene 22 años y dice, eh, tengo 22 años, desde pequeña me obsesionó organizar y sistematizar todo, cronometrar y siempre tener un reloj cerca para cumplir con mi planificación por bloques al pie de la letra. Hoy en día lucho con querer ser productiva siempre, planificar mi semana, mi mes, mi año. El miedo o la frustración me paraliza ante los imprevistos. El Señor me está enseñando, no eres Dios, tus planes pueden ser frustrados, puedo confiar en que Él cuida de mí y yo no tengo el control ni sustento la creación. Puedo descansar en Él. El Evangelio me recuerda que cada cosa que, que, nada que haga puede darme salvación. Y lo que he hecho hasta ahora ha sido por pura gracia. Controlar es solo una mentira que he creído, una ilusión que me hace olvidar el Evangelio. Y wow, Nicole, ¿cuánto, cuánto me identifico con ella, sobre todo Ay, que es jovencita, tiene 22 años, y cómo, cómo a veces prácticas que tenemos eh, nos pueden llevar a esta situación y, y, y uh -huh. qué bueno que ella, eh, como dice, ha estado aprendiendo que ella no es regente del universo, como yo digo, eh, que ella no controla las cosas eh, y ciertamente eso es lo que queremos eh, tratar aquí. No es que ninguna de las otras no sea controladora, todo lo contrario, yo creo que yo me he sorprendido de verdad de, de que era un tema como para todas nosotras el tema del control. Y a veces, como vamos a ver el día de hoy, o no nos damos cuenta o, o a veces tenemos un choque porque entonces chocan dos mujeres controladoras, entonces, ¿qué pasa ahí? Entonces, eso es lo que vamos a estar hablando. Y Nicole está aquí para hablarnos de esta mujer de la Biblia que es Agar. Y si ustedes recuerdan, ya habíamos visto a Sara. Entonces, hoy vamos a estar entrelaz o sea, entrelazando a Sara y a Agar. Entonces, Nicoleta, tengo para ti la primera pregunta. El control que le faltaba a Agar, porque obviamente Sara ya vimos, entonces, ese control que le faltaba a Agar, ¿cómo le afectó el trato con Sara, que era otra uh -huh. mujer controladora, uh -huh. o sea, cuéntanos ese ese choque aquí de titanes de sí. mujeres controladoras. Y, y lo interesante es que como todos podemos ver como por qué siempre la lucha de control es más como visto entre mujeres que hombres. Entonces como aquí tenemos en la Biblia como eso aún estaba ahí hace tantos años y aún estoy hoy en día como control y choques entre mujeres controladoras. Pero uh -huh, sí, uh -huh, me gusta como el, el capítulo de Agar empieza hablando, llamando a Agar como Cinderella, como en la película. Cenicienta, ajá. Sí, y entonces como, como toda su historia es más como si ella está debajo de una mujer controladora y cómo ella responde y cómo sale un poco de su control, cómo como uh -huh. despierta su control de Agar y esa Cinderella. Porque ella era esclava extranjera y como odiaba de una mujer en poder. Uh -huh, Entonces, uh -huh. y, y a veces me pregunto como, ¿cómo fuera su relación como antes de todo eso que pasó con, como, a bebé y todo? Uh -huh, Porque uh -huh. habían, creo que como 10 años entre que salieron a Egipto, que empezara esto, como quizás tenía una buena relación y cayó en ese momento o quizás desde el principio. Uh -huh. Entonces, como lo, las amistades entre mujeres, como pueden cambiar tan rápido a veces. Impresionante. Sí, pero sí, entonces como, también como el, el hecho que Sara quería tomar el control, como aunque ella pensó que estaba haciendo lo bueno y eso fue para ayudar a Dios, como siempre nosotros uh -huh. pensamos que necesitamos ayudar a Dios, eso empeoró como la situación y... y empezó ese choque entre agar y Saraí uh -huh. y entonces sí como y, y claro agar como merece nuestra como simpatía porque uh -huh. como todo lo que pasó es, de, es según las inseguridades de otra mujer contra, contra la dora uh -huh. entonces sí como la relación entre ellas es como vemos mucho como uh -huh. Como la persona controladora y la persona que ha, ha, ha estado ha controlada. Uh -huh. Sí, uh -huh. como ella responde, porque lo, como respondemos nos muestra qué es, qué es dentro de nosotros. Uh -huh. Uh -huh. Y eso que tú dices, Nicole, es, es muy importante, porque claro, uno dice, no sabemos cómo era su relación. Es probable que quizás, y aquí entramos como en el área de, a lo mejor, uh -huh. de. Creo que debía, de, debió ser en el principio buena, como tú decías, porque Sara la escogió a ella como la que iba a ser, según la, la cultura, ¿no? La, la mamá de ese hijo. O sea, uh -huh. no, si, si hubiera habido más roces, no creo que Sara como que la hubiera, la, la hubiera traído eh, a Agar a, a, a Abraham. Y ciertamente, pues sí, hasta en ese momento uno puede decir, wow, po, po, o sea, qué difícil para, para Agar. O sea, era, era pues la esclava, estaba ahí. Pero por lo que vemos más adelante, que vamos a ver, pues obviamente sí hubo una, un, un tema porque a Sara no le salió las cosas como ella pensaba. Entonces ahí es donde quizás sale, obviamente, eh, mm. todo eso. Pero como tú dices, ¿cuántas veces relaciones entre nosotras se dañan eh, por el deseo de, de controlar y por mm. el deseo de, de, de querer, ¿no? Sí. Eh, que el otro historia? haga lo que yo quiero. Sí, y esa historia es como, como vimos con Sara como ella es la controladora. Pero ya en esta historia es como, como, como vemos personas respondiendo a personas controladoras. Y es Exacto. como otro como enfoque de... Uh -huh. Uh -huh. Es como, vamos a ver la, la dos, las dos caras de una misma moneda, porque uh -huh. ya vimos a Sara, pero como tú dices, huh, vamos a ver ahora a Agar. Entonces, esa, esa es mi pregunta para ti, Nicole. O sea, ¿cómo entonces Agar intentó retomar el control? Porque, eh, eh, es, o sea, uh -huh. primero estaba así sobre Sara, pero ahora, como tú nos dices, o sea, sucede algo. Y Sara, perdón, Agar quiere ahora ella tomar el control. Entonces, ¿qué sí. hizo Agar? ¿Cómo lo intentó? Sí, y, y me gusta como lo que dice la autora en el libro uh -huh. que tengo aquí en, el, en la página 86. Dice, no tienes que tener el control para ser una mujer controladora. Uf. Entonces, como, ay, y eso es lo que vemos en Agar. Y sigue diciendo, tal vez solo estás pisando fuerte para planta plantarte en tu posición delante de otra persona controladora. Pisar fuerte puede incluir publicar una diatriba en Facebook, enviar un mensaje de texto con una un foto incriminatoria ignorar las llamadas de tu madre o pedir divorcio. Uh -huh. Entonces, como sí, aunque no tenemos el control, podemos aún intentar ser esa persona. Y, uh -huh. y entonces, como después de que Agar salió como um, embarazada, como uh -huh. en, podemos entender su orgullo, porque era una esclava y ya tenía lo que su ama quería. Entonces, y, y dice como que ella empezó a como tener esa angustia uh -huh. a Sara y provocó como este altercado entre ellas hmm. entonces y, y como ella, claro, era solo servienta, entonces no tenía nada claro. y ya tenía uh, un, un bebé y no no, sé, no solo de cualquier hombre, Exacto. fue la patriarca Abraham que hmm. iba hmm. a venir todas las naciones, entonces ya tenía algo que que pudo como decir que ah, ya tener ese orgullo y, claro. y mostrar eso. Y, y también estaba pensando en como el miedo que tenía Sara, que mm -hmm. el, el miedo nos hace reaccionar de una forma ridícula. El, el miedo provoca celos, enoja y mm -hmm. se convierte en una bola de nieve como más grande mm -hmm. um, de celos y más ira, más enoja y nos consume. Mm -hmm. Um, entonces, pero también como ese control y ese miedo es mm -hmm. contagio, canto, can, contagioso. Contagioso. Cont y eso es lo que Sara afectó a Agar en ese mm -hmm. miedo de cómo actuar mm -hmm. y cómo mm -hmm. manejar las situaciones. Así es, así sí. es, así es. Entonces, y, y también como um, de otras, como maneras que Agar intentó a, a mm -hmm. retomar el control. Es como ella huyó, ella se fue y ella era esclava. Exacto. Entonces, y, y claro, Dios estaba viviendo todo eso y, y sabía que Sara no era en lo correcto. Uh -huh. pero, y Dios tenía como planes cómo usar, como manejar esta, esta situación, pero aún ni Agar, um, agar desobedeció y... Si hubiera esperado como el momento oportuno como de Dios iba a manejar ese sufrimiento, uh -huh. como cuánto más podía, pudiera como evitar uh -huh, uh -huh, uh -huh. haber evitado. Sí. sí, se pudo haber evitado muchas cosas, pero uh -huh. me encantó lo que tú mencionabas aquí. Y me remonto un poquito al primer programa. Cuando empezamos esta serie decíamos que con el tema con el control esa es la superficie, pero el control trae muchas otras cosas. O sea, tú uh -huh. mencionabas, por ejemplo, el, el miedo y cómo el miedo nos hace hacer cosas ridículas. Entonces también está celos, uh -huh. ira, ansiedad. Uh -huh. Y es como tú dices, es una bola de nieve que empezó chiquita porque me molesté o porque me sentí uh -huh. humillada por otra persona. Pero entonces... Como no, 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 lo, no lo enfrento, no lo trabajo, va rodando, va rodando y se vuelve una tremenda bola de nieve, pero ya no es eso, o sea, ya eso te trae sí. eh, celos, envidia, contienda, eh, la, haces cosas, o sea, huyó, o sea, se puso, se puso uh -huh. en, en peligro, por decir así, porque ella sabía muy bien cuál era el, el, la consecuencia. Sí, el sí. y no Y la consecuencia de que si ella huía. Uh -huh. eh, pero, uh -huh. pero, pero todo empezó porque entonces ambas, en su deseo de control, ambas con temor, porque claro, Sara tiene temor porque entonces le dice, mira cómo me está mirando. Eh, la esclava, o sea, me va a quitar mi lugar con mi esposo, uh -huh. pero ella también dice: Bueno, pero esta es, este es mi ama, entonces, ¿qué va a pasar? Me, me, me va a quitar el bebé, o sea, un montón de cosas que pueden surgir uh -huh. en ese momento. Y entonces ambas reaccionan en función uh -huh. a lo que cada una está sintiendo. Y, y, y como tú dices, lo bueno es que había alguien que estaba viendo todo, uh -huh. y ese era Dios, sí. y Dios sí. estaba ahí. Y, y no sabemos si Agar fue como un creyente en Dios. Claro, tenía como ya 10 años, como uh -huh, siguiendo uh -huh. a Abraham y Saraí. Entonces vieron eso. Y, y vemos cuando él la encontró en el desierto, como ella habló con él y, uh -huh. y obedeció, como uh -huh. Dios dijo a ella como volver a tu ama. Y claro. Yo me imagino que eso fue la última cosa que ella quería oír, pero se sometió. Sí. Como se sometió a uno más alto que a su ama Sara. Uh -huh. como Y, uh -huh. y, y dicien, decir, como sí, a Dios someter y volver a algo, a una situación bien, mal, uh -huh. que estaba, tratando mal, estaba maltratada. Uh -huh. Como no es fácil, pero si Dios dice eso. Ella tiene como la posición de decir que sí uh -huh. y sometió más solo para Dios, no tanto para Sara. No, para Sara, no. no. No, no. Y Nicole, ahora que tú mencionas eso, tú decías algo importante, o sea, Sara, te, o sea, Sara estaba maltratando a Agar, no, no, es un, no es una mentira. Y yo te pregunto, Nicole, ¿en qué sentido el menosprecio de Agar hacia Sara, porque entonces después cuando ella vuelve, porque ella vuelve, por ahí vemos entonces el tema de que ya Sara la estaba menospreciando, se sentía más que ella, como tú nos decías mm -hmm. al principio. ¿Cómo, ¿Cómo eso es también una táctica de una mujer controladora? A pesar de que, de que Agar estaba debajo, pero ¿cómo eso es también sí. controlar? Sí, y, y lo que mencioné al principio, como siempre hay, hay una lucha entre mujeres del control, más que vemos control entre hombres y no es que no no pasa pero en general pero sí como um, dice también la autora en, en algún lugar que no noté uh -huh. pero dice que otras chicas de control um, prueben mi deseo de control y es como wow eso es tan verdadera para mí como hay, hay personalidades o otras personas que Sí, me, me prueban mi deseo de, de tomar el control y eso es lo que vemos en Agar, como vemos como esa mujer controladora, como despierta, um, despierta en Agar. Y también uh -huh. dice que hay momentos en la vida en los, que, en los que el control se inclina a nuestro favor y despierta a la mujer controladora dormir en nosotros, que vive dentro de nosotros. Y eso... Sí, ha sido como en mí como personalidades o situaciones que yo no sabía que iba a actuar así pero sale como esa, esa controladora dentro de mí uh -huh. y, y eso es lo que como respondimos a personas así um, muestra como que es dentro de nuestro corazón, cuando ya tenemos, claro, como el control o pensamos que ya está inclinando a nosotros. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Entonces. Sí, y tú sabes eso que tú dices de, de que no es que no se da en los hombres, obviamente se da, uh -huh. pero yo creo que como en uno de los programas anteriores se mencionaba, yo creo que ese deseo en nosotras se remonta a Génesis 3. Uh -huh. O sea, y eso que tú dices es importante, Nicole, porque una de las muchas cosas que vi como constante en, en los testimonios era cómo muchas mujeres dicen, yo no sabía que yo era una mujer controladora. Y como tú dices, hay situaciones, hay personas que van a querer despertar, obviamente, esa mujer controladora que está en ti. Y yo creo que ahí, en ese momento, es donde definitivamente el rol del Espíritu Santo... Debe, o sea, de, debemos detenerlo y escucharlo, porque es cierto, como tú dices, hay personas eh, uh -huh. quizás son un poco más pacientes que otras, como yo, que no, no o sea, mi, mi tendencia uh -huh. siempre es, o sea, Box Bunny, o sea, el, el bate la pelota, o sea, pero, es, pero sé que a veces tengo que... Uh, y dejar, o sea, como... Uh -huh. pero deja pero deja pero es una pero pero es como tú dices no es no es necesariamente que porque yo tengo una personalidad fuerte y porque otra persona no se vea tan fuerte no quiere uh -huh. decir porque este uh -huh. ejemplo que tú nos estás poniendo es de la ama y la esclava y estamos viendo cómo la esclava encontró la manera también de ella lidiar como uh -huh. otra mujer controladora haciendo exactamente lo mismo pero utilizando Diferentes tácticas, porque ya hemos visto, por ejemplo, que la manipulación también, <coughs> perdón, es, 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 es control. Entonces, Nicole, tenemos estas dos mujeres de frente, echando un uh -huh. pulso. Son dos mujeres controladoras, donde hay una que tiene una posición de poder, pudiéramos decir así. Entonces, Sara se marcha, perdón, Agar. Se fue, se marchó, dijo, no aguanto más, Dios le dice que regrese, pero entonces tenemos a Sara que está diciendo, eh, ella me está mirando con desdén, eh, hasta que nació Isaac, lo último que vemos que Sara hizo fue que terminó de, de echar a Gar de su casa, pero... Quiero citar textualmente la página 87 que, dices, que dice que a veces cuando nos esforzamos por recuperar el control nos dirigimos hacia más esclavitud, no hacia la libertad. Entonces yo te pregunto, amiga, ¿tú has podido experimentar eso en tu propia vida eh, o quizás en la vida de otra persona que has visto? O sea, ¿de qué manera tú, tú, tú has visto como que intentar retomar el control que perdí? En lugar de traerte libertad, lo que te hace es que te esclaviza. Uh -huh. Cuéntanos un poco. Sí, y estaba pensando ahorita en, en, en el testimonio que leíste al principio, que a esa persona le gustó planificar sus días, semanas, meses, como <laughs> y año. Y año. Y yo identifico con eso porque tengo mis planes y yo creo que mis planes van a ser para lo bueno y va a hacer las cosas más fáciles para todos. Y, y es, es tristemente, desfortunadamente que sí. He, he visto eso en mi, en mi vida que yo intento a controlar a um, otras personas, um, digo especialmente en mi matrimonio, um, y, y es difícil como rendirme. Um, pero lo irónico, como mencioné, como yo yo mi intento, mi mente es como, ok, voy a controlar eso por, para crear paz, seguridad, gozo en la casa, todo eso. Pero lo que pasa es al contrario, como yo creo tensión. Caos, como. Y, y lo más controladora me vuelvo, la más descontenta y infeliz me siento, ni, y mi esposo menos. Entonces, como, sí, yo, yo puedo ver que cuando intento tomar el control, como se empore, como las, las uh -huh. situaciones. Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Es así, porque al final de cuentas, pues, eso es un problema, y, y, uh -huh. y, y como tú dices, es un pecado. Entonces, ahora te voy a hacer la pregunta. Más peligrosa del, del día, Nicole. Mira a ver okay. lo que vas a responder. <laughs> Nicole, la no. gran pregunta. ¿Alguna vez tú has sido víctima de una persona con, mm. controladora? O sea, ¿te has chocado uh -huh. así de frente con alguien controladora? Uh -huh. Y si es así, ¿cuál ha sido tu respuesta? Sí, bueno, digo que no tanto en, en como la intensa que era Agar. Um, y, y también queremos decir eso en ese momento que, como el mal, maltrato de Agar y de alguien está mal, y que claro. el maltratador um, debe rendir cuentas y, y lo va a hacer. Así es. Um, Pero no es como en nuestro control, como uh -huh. de, de cómo. De eso, como sigue, que uh -huh, no uh -huh. vamos a, a tomar al control de ellos. Uh -huh, eso no es la respuesta. Uh -huh, Pero sí, uh -huh. como en, en más aspectos más útiles, uh -huh. he, he, he estado como debajo de una persona controladora, que sea con amigos, familia, hasta como en, en el trabajo o en la iglesia. Y, y eso es lo triste, que sí, hay, hay, no es que personas controladoras son no creyentes uh -huh. como Sara era creyente uh -huh. y you know, nosotros somos creyentes y, y como hasta tú y yo Yamal hemos tenido choques donde nos, cada uno de nosotros sale como una mujer controladora <laughs> y, pero a la gracia de Dios um, como hemos hablado de eso bajamos la intensidad y, y no dejamos que 14 años pasa no. como si era entre Sara y Agar y explota más esa situación. Así es, así es. Uh, sí. Qué bueno pero... que lo dices, qué bueno que lo dices. O sea, para que vean que no es que nosotros aquí somos perfectas, no. no. O sea, hemos tenido uh -huh. situaciones, pero, como tú dices, gloria a Dios por su Espíritu uh -huh. Santo, eh, porque... Amén. Un, bajamos la intensidad, o sea, y, y de hecho, o sea, eh, Nicole, o sea, o sea, las dos tenemos que lo he dicho. Nicole, si tú me ves un día que yo me pongo intransigente o hago esto, o sea, dímelo, porque uh -huh. puede suceder, uh -huh. o sea, que, que yo creo que eso tú dices que se da entre, entre personas cristianas, pero lo, lo importante es no permitir que pase a más. Y, y hay, hay momentos en que no estoy. Yo no estoy feliz en mi, en mi respuesta porque sí, a veces quiero como yo cambio mi tono de voz o como con la mirada o expresando mi opinión en voz alta como pensando que eso me da un poco más control en el momento, uh -huh, uh -huh. pero eso nunca ayuda a la situación y, y uh, sí, siempre uh -huh. como es peor. Uh -huh. y, y claro, como... Podemos ver que hay personalidades o personas en la oficina o personas en nuestra familia o vecindario que nos frustran más que otras personalidades. Pero eso no significa que tienes como el, el buen para como así, seguir así. Exacto. Um, y, y lo que he fijado es como a veces las personas o las personalidades que me frustran más son más parecidos a mí mismo. Como me miro en el espejo y no, no, no me gusta lo que veo, entonces intento a controlar a la otra persona en vez de como ponerme a mí en control debajo del Espíritu Santo y como tener dominio propio. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Wow, Nicole, eso está excelentísimo y eso es una gran verdad. O sea, uh -huh. normalmente es con las personas con quien más nos parecemos que vamos a Chocan. chocar. Y me encanta eso que tú dices. O sea, antes de yo quizás decir, ah, es que Nicole es tal cosa, mírate en el espejo y mira a ver si eso tú lo tienes elevado a la décima potencia y pienso en cuando Cristo dijo que antes de yo ir a sacar la la, 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 la paja en, la paja, no, la paja en el, en el ojo de mi hermano, saca el tronco que está en mm. tu ojo. O sea, eso es un excelente ejemplo de lo que debemos hacer, obviamente cuando nos enfrentamos con, con otra persona eh, controladora. Y claro, como tú dices, no estamos hablando aquí de abuso ni de permitir que otra persona te, te, te atropelle. Y te, no, no, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de este control de, de lo que hemos dicho. Yo uh -huh. quiero que las cosas se hagan a mi manera. Cuando yo quiero, como yo quiero y como yo digo. O sea, es, es a eso que nos estamos eh, refiriendo. Pero me encantó, Nicole, de verdad, ese, ese ejemplo de, de, del espejo. Eso, eso es algo que, ¿Sí? que debemos eh, tomar en Recordamos. cuenta a la, se, sí. a la hora de... Y uh -huh. yo te pregunto entonces, Nicole, ¿de qué fuerza dominante o, o controladora, digamos, tú estás tratando de escapar? Si tú podrías decir, bueno, quiero escapar de, no no quiero escapar de mm. mí, no, o sea, de mm -hmm. qué tú quieres no. escapar. Pero quiero decir si puedo decir a mí mismo, porque a veces como me temo de mí mismo. Pero sí, lo que, lo que vimos en como en la historia de Agar, como cuando, cuando Dios encontró a Agar en el desierto, preguntó como de qué estás huyendo, Ajá. como qué estás buscando. Y entonces en, en el libro en la página 93 Dice, ah, bueno, eso es lo que, lo que me estaba pensando en eso de si hay algo que en una madre controladora quiere para su hijo, es un futuro seguro. Uh -huh. Y, y para, para que todos sepan, yo estoy embarazada y expectando como mi primer bebé. Um, ella va a nacer como en unos, unos meses, pero es como ya... Ya puedo ver eso parte de una madre controladora y aún no han nacido como ah, la bebé. Como no han nacido. No han nacido, gracias. Um, y entonces, como puedo ver cómo puedo empezar a tomar el control ahora de, de cómo quiero comer perfectamente para que mi bebé esté per de perfecto salud. Y, y hablar de eso en voz alta, es como que ridículo. Si alguien dijo eso a mí, es como, pero. No puedes ser perfecto, puedes intentar, pero cosas que quiero controlar, como preparar uh -huh. la casa, uh, como la habitación, como controlar su ambiente, en, entonces como ya puedo ver como esa forma de madre controladora. Uh -huh. pero, y, y también, si ustedes están siguiendo a Viva en el mes de junio, como pueden ver que en el mes de junio estamos lanzando um, un libro nuevo de pródigos. Uh -huh. Y uh -huh. Y todo ese mes he estado pensando como, ok, ¿qué puedo hacer ahora para evitar que eso pase a mi hija? Y, y eso es como formas de estoy intentando tomar el control, como antes de nazca, como estoy intentando hacer eso. Y, y claro, es como las madres sí pueden hacer cosas buenas, es bueno para hacer todo tu hijo, pero no um, puedes controlar uh -huh. todo. Entonces, uh -huh. como quiero, como... Escapar de eso, pero saber dónde, dónde me pongo mm -hmm. con esas luchas y mm -hmm. ideas. Wow, qué bueno, Nicole, que, que también has abierto tu corazón con respecto a eso de, de, de que aún... Yo sé porque hay muchas madres uh -huh. eh, que han escrito y han dicho de esa lucha con querer controlar a sus hijos. Y no es como tú dices que tú no te vas a preocupar, que tú no te vas a cuidar, que tú no vas a cuidar al bebé. Eso no es lo que estamos hablando. Es, es control. O sea, es que le quiero controlar hasta la respiración al bebé. Y, y como muchas veces uh -huh. eso exaspera a, a los hijos, entonces obviamente... Qué bueno que tú has mencionado eso como una m, futura mamá, para que quizás algunas de las hermanas que también están como tú, eh, esperando su primer bebé. Eh, sobre todo, yo sé que por lo que he escuchado, como es el primer bebé, obviamente, pues Quiero, tú quieres no. tener todo perfecto, ¿no? Sí. Quieres tener todo perfecto y obviamente eso es parte de, pero que, que el, como tú dices, que el Señor te ayude a, a tú saber discernir. Uh -huh. que es algo pues normal y ya cuando tú quieres prácticamente tomar el lugar de Dios en cuanto a, a tu bebé. Y bueno, Nicoleta, ya para ir entonces cerrando, yo te preguntaría, ¿cuáles advertencias o digamos lecciones nos ofrece la historia de Agar para nosotras uh -huh. poder, digamos, aplicarlo ya como a nuestra vida diaria? Sí, bueno, hablando de eso de madres y e hijos, como me gustó mucho como la parte de, de la autora cuando está hablando cuando Agar dejó a su hijo debajo una uh -huh. un arbusto uh -huh. y dice que la palabra echar significa, tiene la, el significado de abandonar. Y es como, ¿cómo, cómo la mamá pudo como de abandonar a su hijo? Uh -huh, uh -huh. Pero dice um, en la Biblia, en Salmo 55, versículo 22, dice: Echa sobre el Señor tu carga y Él te sustendrá. Él nunca permitirá que el justo sea sacudido. Ah, uh, sacudido. Sacudido. Amén. sacudido. Amén. Y entonces, como, ok una buena madre, como mencionamos, va a ayudar a su hijo de todo lo que puede, pero luego tiene que abandonar a Dios y, y también en el libro ella dice de Agar en esto dice al desprender a su hijo a sus brazos Agar lo empuja hacia a los de Dios y es como wow eso es lo que sí tenemos que aprender de Agar como uh -huh, esa lección uh -huh. de abandonar nuestros hijos en las manos de Dios como Amén. sí entonces eso parte de mamá pero sí hay muchas lecciones y no te, como unas como uh -huh. y otra um, como como habíamos mencionado cuando Agar huyó al desierto es como no tenía un plan o te, quería huir y como no sé, no sé qué era su plan, pero Dios como la encontró y no como reprendió, como hiciste esto mal, lo que sea, pero como dejó hablar ella y también invitó a su plan, a su plan para ella. Y entonces a veces como nosotros hacemos al revés, como invitamos a Dios a nuestros planes en vez de someter a su plan. Entonces dice... Um, la autora que el plan de Dios para nuestros hijos, para mi hijo, es más detallado, más complejo a la largo plazo del mío y él lo ha pensado mucho más y su perspectiva es más amplia. Y eso es como, sí tenemos que recordarnos esto como todos los días como madres, como no podemos hacerlo perfectamente y más que todo tenemos que seguir el plan que Dios tiene para nuestros uh -huh. hijos, aunque... No entendemos y a veces no vemos como todo el fin, hasta uh -huh. el fin. Um, sí. Y, y otra cosa que pasó en el desierto, um, porque lo, 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 otra cosa muy única para Agar es que ella es la única persona en la Biblia que nombró a Dios. Y la nombró, o le nombró como el Dios que ve, uh -huh. o en hebreo es el Roy. Uh -huh. y, y lo que he comprendido de eso, como en esta situación, es como lo más probable es que mis ojos no están puestos en el Salvador. No estoy centrado en, en Dios cuando me siento invisible, uh -huh. estoy centrando más en mí mismo. Um, pero Dios es, no, no es la que tiene el, el problema de visión, soy yo. Así es. Y entonces como el Dios, el Dios que ve, y cuando queremos huir de situaciones, de personas controladoras o situaciones como Dios nos ve y Él va a hacer la justicia, solo tenemos que esperar um, hasta que Él tiene su plan perfecto Amén. para esto. Uh -huh. Sí. Y, y creo que la última cosa que, que me gustó mucho de, como de que podemos aprender de eso um, fue como, como mencionamos varias veces que Sara fue mal de tratar a Agar y, y fue mal para Agar como salir, irse, como desobedecer así. Pero claro, podemos empatizar con ella de qué pasó. Pero cuando Dios la encontró en el desierto, no... Fue más porque Dios es bueno, Amén. no porque Agar lo merecía o que uh, ella lo fuera, como y fue para, porque Él es bueno. Así y eso es. es una buena noticia para nosotros Así y es. para todos los que fluyen y desobedecen. <coughs> y, uh -huh, uh -huh. y para terminar con ese versículo um, en Segundo de Crónicas, para dar como esperanza a eso cuando... Estamos uh -huh. fluyendo en Segundo de Crónicas, diecis, capítulo 16, uh, versículo 9. Uh -huh. Dice, a ver, porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente Amén. suyo. Amén. Y es como Dios siempre <coughs> está mirando y Dios siempre está dispuesto a prestar apoyo a los que confían en Él fortaleciendo amén. a sus hijos como él solo puede hacer. Amén, amén, amén. Entonces, Entonces, tú sabes, Nicole, eso que tú dices de el Dios que me ve, mm. que cuando estoy así es porque mis ojos no están donde tienen que estar. Y mientras tú hablabas recordaba... Eh, bueno, tú debes recordarlo. Eh, nosotros eh, hicimos un, un estudio profundo del Salmo 23 uh -huh. y cuando una de las cosas que decían de la oveja, el, el, la, el animalito, el de verdad, eh, decía que, que la única manera, que la oveja es de por sí un animalito nervioso, ansioso, miedoso, todo lo que venimos hablando aquí que tenemos, eh, pero dice que, la un, que el único momento... Donde la oveja está tranquila es cuando tienen la, vi, la, vi, la mirada a su pastor. Mm. Cuando lo tiene ahí es que ella se siente seguro. Sí. Entonces, es como tú dices, somos nosotras las que tenemos el problema de visión. Mm -hmm. Dios siempre está ahí. Dios no se ha movido. Dios mm. no se va a mover. Somos nosotras las que tenemos que afinar en nuestro enfoque y, como tú decías, Deja de mirarte a ti y mira al Señor. Y pon tus ojos en el Señor, que Él es el que nos va a ayudar. Así que, Nicoleta, gracias por sí. estar aquí con no, nosotros. Gracias por tenerme. No, de verdad fue muy bueno compartir contigo y, y, y aprender así de agar. Y bueno, pues quiero pedirte, po ah, espérate, ya se me iba a olvidar, la verdad bíblica de esta semana. Eh, la verdad bíblica fue uno de los salmos que tú mencionabas, que se encuentra uh -huh. en el Salmo 55, 22, que dice, echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. Él nunca permitirá que el justo sea sacudido. Dios es nuestro Dios. Él es el que pelea por nosotros. Él es el que ve todo y él es que a su tiempo va a hacernos justicia. Entonces ahora sí, querida Nicoleta, porfa ora para cerrar sí. este tiempo eh, de aquí de arraigadas. Sí. Bueno, oramos, querido Dios, gracias por vernos y ajustar nuestra perspectiva. Creemos que tú puedes abrir nuestros ojos a cosas que nos, nos están ocultas. Oro por tantas mujeres que han sido heridas por otras personas controladoras para que fijen sus ojos en ti y confíen en que harás justicia a tu tiempo y a tu manera. Cuando intentamos retomar el control de nuestras vidas, o de las de los demás, a menudo nos conducimos a más esclavitud y no a la libertad. Jesús, ayúdanos a ver con nueva claridad de que intentamos escapar y que intentamos controlar. Señor, te entregamos e incluso abandonamos a nuestros hijos. Que todas las mujeres que escuchen este programa sean edificadas y tú glorificado. Amén. Amén, amén. Que así sea. Y bueno, el, el recurso recomendado esta semana, obviamente, es el libro de Shannon Pumpkin, que sea, se llama No seas una mujer controladora. Este es el libro que estamos eh, pues, eh, hablando aquí y compartiendo. Así que, Nicoleta, gracias. A ver si uh -huh. después que nazca la bebé y más adelante te podemos tener nuevamente aquí uh -huh. con nosotros en arraigadas. Sí. Eh, de verdad que, que es un gozo poder compartir contigo y a ustedes, amadas hermanas. Nos vemos la próxima semana donde vamos a continuar con la otra mujer de la Biblia que también tuvo su situación con el control. Así que tengan un bendecido fin de semana sí. y nos vemos pronto. Nicole, te mando un abrazo. Sí, abrazos. Gracias. Bye. Chao. Chao.